Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Gente linda que sigue al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández y aquí estamos para compartir este espacio sobre los temas que a ustedes y a nosotros nos interesan. Junto a Emanuel Giudice y Alberto Quique Marzo, creamos este podcast, video podcast también, cuando amerita, cuando corresponde, para hablar de ovnis, para psicología, criptozoología. Conspiraciones. Estos eventos y fenómenos que apasionan, les nos apasionan, tan propios del ser humano y el universo que lo rodea. Hoy vamos a hacer, como el título lo indica, un, unas reflexiones y aportar algunas observaciones bajo el acápite de eutanasia y la Agenda 2030. Va a estar con nosotros Lorena Nand una querida amiga que además ha sido seguidora de Filo de la Realidad durante muchos años, radicada en Suiza y que de alguna manera nos va a compartir su mirada, su perspectiva sobre esta temática por este contexto particular que se vive en ese país alrededor del tema de la eutanasia. Pero yo quisiera comenzar, en primer lugar, compartiendo algunas reflexiones para luego, sí, entonces dar paso. A esta reunión virtual con nuestra amiga Lorena. Eh, Alguna vez he leído por ahí, eh, en este sinnúmero de debates que se generan alrededor de este tema de la Agenda 2030, comentarios de algunas personas que dicen: eh, ¿quién no podría estar de acuerdo con las propuestas de la Agenda 2030? Sí, ustedes, por cierto, entran en la página de la ONU y. Eh, buscan en el enlace correspondiente a esta agenda, eh, van a encontrar realmente una serie de ítems, una serie de puntos, una programática eh, que se propone de forma global, mundial, con esa perspectiva temporal, el año 2030, eh, en pos del cuidado del planeta, eh, la optimización de las energías renovables, eh, cierta... Particular concepción de la equidad, de la justicia social, de la convivencia pacífica entre los seres humanos. Es cierto, ¿quién no estaría de acuerdo con esas propuestas? El problema, como hemos señalado muchas veces, es que detrás de los eslogans publicitarios se pueden esconder maquiavélicas intenciones. Y aquí hay una serie de matices. Que se presentan como proactivos, como positivos hacia esos fines, pero que son cercenatorios de libertades, de libertades individuales y colectivas. La idea de ciudades de 15 minutos, ¿qué es la idea de una ciudad de 15 minutos? Bueno, es establecer eh, ejidos urbanos donde sus habitantes no necesiten más de 15 minutos de desplazamiento para satisfacer todas sus necesidades. Para cumplir con sus obligaciones ciudadanas y para disfrutar de sus beneficios como ciudadanas. Lo que está muy bien, lo que eh, de alguna manera reduciría enormemente los niveles de estrés que las megalópolis que citadinas provocan hoy en día, lo que sanearía el ambiente, lo que optimizaría recursos. ¿Quién no estaría de acuerdo con eso? El tema es cuando se empieza a imponer. Una, una serie de directivas de maneras que en algunos casos pueden este, resultar autoritarias, porque básicamente las decide un grupo muy reducido que alegaría que están en el lugar donde están por el voto de las masas, masas a las cuales les han vendido previamente estos eslogans publicitarios, masas que quizás por inercia eh, acompañan esa idea de una manera emocional, sin analizar racionalmente los instrumentos por los cuales se eh, establecerán esas ideas. Eh, es decir, la propuesta, sin duda aplaudible en cuanto a formulación, termina siendo o transformándose en una normativa eh, dictatorial para el cumplimiento de la misma que no estaría de acuerdo con el saneamiento del medio ambiente mediante colectivos cambios en los hábitos de la alimentación, mediante la reducción de todo aquello que atenta con el, contra el medio ambiente, por ejemplo, el excesivo y desmedido eh, e irracional uso y consumo de energías no renovables. El problema... Es que cuando se procede de una manera coercitiva para imponer esos cambios de alimentación, o se eh, reduce drásticamente mediante cargas tributarias, por ejemplo, mediante el, el incremento de costos o la reducción de ingresos por parte de la población, para que, por ejemplo, no puedan libremente elegir tomar un vuelo de avión y conocer el mundo. Sostener que el bien mayor exige el sacrificio de los individuos y de las libertades de los individuos sería un argumento severamente discutible en el mejor de los casos y siempre atado a las verdaderas intenciones de quienes lo instrumentan, especialmente cuando esos grupos de poder se siguen manejando en aviones privados. Disponen de los recursos económicos y financieros para que los aumentos en precios y costos no les afecten de ninguna manera. Eh, pertenecen a estructuras empresariales, bancarias, gubernamentales, militares, que consideran excepciones a las reglas generales, las que se imponen al resto de la población, para que puedan seguir usufructuando esos beneficios. Yo he dicho más de una oportunidad que los derechos de las minorías deben ser absolutamente defendidos por las mayorías. Cualquier minoría, étnica, religiosa, sexual, merece la comprensión, la protección, el acompañamiento, el apoyo de las mayorías. Pero cuando esas minorías, le imponen una agenda a la mayoría, estamos en el comienzo de una dictadura. Y esto lo vemos también, la Agenda 2030 va inevitablemente de la mano con el concepto del avance en esta extraña ventana de Overton en que se está moviendo el mundo hoy en día, de este wokismo asociado a las identidades de género, a la autopercepción, para decir de una manera muy rancia, si se quiere. Pero es así como pienso, cada uno que se autoperciba como quiere, hombre, mujer, no binaria, eh, palpatín o mmm, surtidor de gasolina. Pero cuando se me exige y obliga a que naturalice, a que me sume a esa ola, por ejemplo, pongo un ejemplo que es hasta casi irrisible. Eh, en las redes sociales hace unos meses circulaba una especie de eh, tramposa encuesta. ¿no? La idea es eh, saldrías con una persona que auto, se autopercibe como de otro género, por ejemplo, a cualquiera de los hombres que respondían esas encuestas o interactuaban con esos posteos. Eh, Tendrías relaciones con un transexual, con un travesti. Cuando una enorme mayoría respondió, no, 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 gracias, no me interesa. La respuesta es, eso te define como transfobo, como transfobo. Eso te define como transfobo. A ver, ¿y cómo evito el, eh, el epíteto, ¿no? la etiqueta de transfobo, si es que quiero evitarla? Obligándome a consentir una relación con alguien que se autopercibe de otro género. Por ejemplo, con un hombre que se autopercibe mujer, porque si, si yo digo, no, no tendría problema, bueno, yo ya, so, yo ya soy un hombre mayor y quizás estoy de regreso y de vuelta de muchas curvas de la vida, pero cualquiera de los jóvenes que me está escuchando, si dijera, no, bueno, está bien, para no ser tildado de transfobo, eh, aceptaría una relación con alguien que se autopercibe de otro género, el paso siguiente es, y bueno, ¿qué esperas para tener una relación? En algún momento de tu vida con alguien así. No, pero es que a mí no me seduce, no me excita, no me motiva sexualmente, no me produce cosquilleo. Ah, entonces eres un trafo. O sea, estás obligado, te están obligando a percibir emocionalmente, sexualmente, sensorialmente, en contra de tu propia naturalidad. Entonces, debemos aceptar como los demás se autoperciben. Pero tú te tienes que autopercibir como a nosotros nos parece que deberías hacer. Este tema de la, del crecimiento, de, de, por ejemplo, permítame citar otro, otro caso. Se habla del mes, del día, del año, del orgullo LGTB, queer, más, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien dice, bueno, vamos a organizar el Día del Orgullo Heterosexual. La respuesta es, bueno, no, porque los heterosexuales nunca han sufrido ningún tipo de eh, persecución, de hostigamiento, de represión. Entonces, el orgullo gay, el orgullo homosexual, el, el orgullo LGTB tiene que ver con la recuperación de la identidad de esas personas. De acuerdo, está bien planteado así, pero se me festeja. Con dos autopercibidos, estación de tren o parque zoológico, teniendo relaciones montados sobre la capota de un automóvil en plena avenida central de mi ciudad. Y yo que estoy paseando con mis nietos, tengo que aceptar que se vea eso con naturalidad y se le diga a ellos. No simplemente son personas que se autoperciben de otro sexo. Miren cómo están teniendo relaciones, miren cómo exhiben eh, la totalidad de su anatomía, me lleva esto a otro tipo de, de reflexión. Las mismas personas que dicen hay que aceptarse con naturalidad como uno se percibe, son los que se hormonan o realizan operaciones quirúrgicas para en definitiva reconstruirse biológicamente como lo que no, lo, lo no son, pero no era que tenían que aceptarse con naturalidad como eran y como se percibían y todas las inferencias que podemos hacer a partir de esto que estoy aquí comentando. Este tipo de cosas como la plan me cuando uno va sumando todo esto, ¿no? A mí me hace pensar, me hace sospechar severamente que hay una programática que ha comenzado hace algunas décadas, uno de cuyos objetivos, además del control, además de la tabula rasa que se está haciendo de, de la capacidad crítica y de análisis, este, intelectual de la población, tiene que ver, por ejemplo, con el reducir en dos o tres generaciones eh, los números demográficos. Porque si evidentemente se toma a la, a la paternidad, a la maternidad como un bien objetable, se desdibujan las fronteras entre, entre las sexualidades, se naturaliza una pérdida de... Referencia, no dije de valores, eh, antes que hagan algún comentario de tipo eh, crítico sobre esto dije, se desnaturalizan las diferencias entre los sexos, uno de, se produce una especie de eh, incremento de la mortalidad dirigida, ya sea a través de virus de laboratorio, ya sea a través de... Vacunas que supuestamente para enfrentar esos virus de laboratorio tienen, aunque después se reconozca en ámbitos tribunalicios que no eran realmente vacunas y que, bueno, la emergencia de la situación eh, obligó al mundo a llevar adelante las campañas masivas sin los necesarios estudios previos, aumenta ¿no? lenta y persistentemente las curvas de mortalidad. O Entonces, sea, cuando uno va sumando todo esto, se está dando cuenta que hay. Esto que decía antes, recuerden el concepto de la ventana de Overton. ¿Qué es la ventana de Overton? Aquello que en algún momento la sociedad resistió y resintió a través de una serie de procesos paulatinos en el tiempo termina transformándose en el paradigma impuesto y dominante de otro momento de esa línea de tiempo. Y es indiscutible que estamos observando una ventana de Overton. Y esto pasa con el tema... Concreto de la eutanasia. Esta idea de, de, de disponer eh, de una manera eh, libre, a través de recursos institucionalizados, la posibilidad de decidir sobre la propia vida. Aquí también voy a clavar una pica en este comentario. Yo soy un convencido que todo ser humano tiene derecho a elegir sobre su vida. Y precisamente también sobre su muerte. Es decir, si yo consigo que mi libertad individual sobre qué hacer con mi vida mientras no sea lesivo, mientras no perjudique la vida de otras personas, el proyecto de vida de otras personas, los espacios de otras personas, es literalmente un espacio sagrado, eso implica también el derecho de poder decidir, bueno, mi vida llega hasta aquí. La pregunta es, ¿soy libre en esta decisión? Entraríamos aquí en un tema que ameritaría todo otro encuentro del filo de la realidad. ¿Existe el albedrío? O como dice la gente redundantemente, el libre albedrío, porque ya sabemos que la definición de albedrío es libre elección. Así que decir libre albedrío es como decir una libre, libre elección. Es una redundancia, ¿no? Entonces, ¿existe realmente este albedrío? ¿O el albedrío? Porque muchas de no. El albedrío está condicionado y está condicionado por la cultura, por las, los mandatos familiares, por el, la construcción social. Bueno, de eso estamos hablando. El albedrío en un extremo de la ventana de Overton parece no tener mucho que ver con ese albedrío en otro lado de la ventana de Overton. Canadá. Está dando en este sentido algunos pasos, creo que peligrosos, si miramos hacia adelante. Por ejemplo, avanza a paso firme las gestiones, obviamente en ámbitos parlamentarios, y siempre se dirá, bueno, pero son las decisiones que a través de sus representantes un pueblo que elige democráticamente a sus autoridades acepta. Pero el punto es si esa masa colectiva llamada pueblo está decidiendo a partir de qué condicionamientos previos. Luego sobre esto voy a hacer un comentario breve. Y está avanzando, decía, a paso redoblado, sobre eh, ejecutar, nunca mejor dicho, los derechos de eutanasia en los enfermos mentales. ¿Desde qué lugar se decide que una persona? Porque hay un punto, inclusive, en la psicopatología, en el cual la capacidad de autoobservación, de reflexión sobre sí mismo y su realidad cotidiana, está totalmente desdibujada. Hay un punto en las psicopatologías en las cuales otros tienen que decidir por esa persona. ¿Cuál es el argumento? Bueno, pero es que no se aplicaría en todos los casos, se me dice. Por ejemplo, una persona que tiene síndrome de depresión crónica, que no logra eh, recuperarse con medicación ni con tratamientos psicológicos, tendría que tener el derecho a terminar con su vida. ¿Tendría que terminar el derecho? ¿O solo nos está hablando de una falta de contención, de un abordaje terapéutico adecuado, del necesario progreso que estas ciencias, la psiquiatría, la neurología, la psicología, en tanto en cuanto aceptemos definirla también como ciencia, quizás con un dejo de soberbia cultural. ¿Por qué digo un dejo de soberbia cultural? Porque vivimos en una época donde hay una especie de neurocultura, ¿no? Es decir, hay una especie de eh, sobreinterpretación de lo psíquico por personas que quizás hacen de su discurso cotidiano casi como sofistas griegos o un arte en sí mismo, pero no necesariamente ese discurso refleja una observación crítica, científica, de esa realidad psíquica sobre la que tratan de, de definir, de avanzar, de, de opinar y de juzgar. ¿Podemos realmente decir que una persona depresiva tiene derecho a suicidarse? Porque sería admitir que no hay nada más que se pueda hacer por esa persona. Y los indigentes, porque ese es el segundo punto donde Canadá está avanzando, precisamente, darle a los indigentes la posibilidad de terminar con su estado miserable de vida, paupérrimo, mediante una eutanasia asistida. Eso es un logro. De la civilización? ¿O es una evidencia más de un fracaso de la civilización? Como es inteligente no tuvo oportunidad, no tuvo estímulo, no tuvo educación, no tuvo incentivo, no tuvo hasta alimentación en sus primeros años adecuada, entonces, borremosla, démosle la oportunidad, no, no somos nazis, porque los nazis simplemente exterminaban a la gente. Aquí le damos la posibilidad de elegir. ¿Qué elección? Nuevamente, ¿de qué lección estamos hablando? Esto lo he dicho mucho en los últimos años. Hace unos 30 años que vengo observando, lo observé primero en mi país, Argentina, lo vengo observando en los años siguientes en toda Latinoamérica, lo estoy empezando a observar en la medida en que me compenetro más del asunto, por ejemplo, de la cultura europea una pauperización de la educación y de la capacidad de pensamiento crítico. No voy a abundar ahora en decenas de ejemplos que he colectado a través de los años. Muchos inclusive hacen referencia a, a obviedades de conocimiento que cuando uno era niño, cuando uno era adolescente, eran absolutamente obvias y hoy en día... Para las generaciones que ahora son adolescentes, que son jóvenes, parecen poco menos que exigencias de eh, elitistas universidades. Pero supongo que, mayor o menor grado, cada uno de ustedes debe tener algún ejemplo y se le debe cruzar algún ejemplo por la cabeza de esto que estoy diciendo. Esta. Pauperización de la capacidad de pensamiento crítico. Alguien dirá, Gustavo, justo tú que te dedicas a los ovnis, los fantasmas, este, los, los monstruos. ¿Nos vienes a hablar de pensamiento crítico? Esperen un momento. Un tema nunca es, y esto no lo diciendo para curarme, no lo estoy diciendo para curarme en salud, sino sí, estoy proponiendo esta reflexión. Un tema nunca es de por sí una estupidez o una certeza que por lo menos amerita atención académica. Lo que hace que algo, un tema, sea idiota o sea serio es la manera en cómo lo encaramos. Yo nunca pierdo de vista que muchos de los y, a ver, los que me acompañan desde ese año darán testimonio seguramente de esto que voy a decir. Muchas de las eh, divagaciones, ¿quieren el término? en las que nos sumergimos, merecen el rótulo de especulaciones. Yo distingo entre la especulación la teoría, la hipótesis y el hecho. Porque aplico una crítica de mi propio pensamiento. Porque observo siempre mi propio sesgo de aceptación, que me puede estar inclinando inconscientemente a tomar como válidas evidencias o argumentos que coexisten más armónicamente con mis expectativas previas. Si simplemente le pidiéramos eh, a los educadores, que en sus educandos estimulen esto que estoy diciendo, la capacidad de autoobservación crítica, la capacidad de autoobservar el propio sego de aceptación aplicable en todas áreas, ¿eh? en ideologías políticas, en cuestiones económico-financieras, en cuestiones biológicas, en... podríamos recorrer hacia atrás un poco el trayecto perdido. Porque una población, no importa si hablamos de un país o del mundo, una población cada vez más ignorante, es una población emocionalmente más vulnerable, a la cual se le puede convencer de lóganes publicitarios emocionales, aunque no perciba la evidente contradicción que tiene con su propio pensamiento Y ahora sí, en comunicación con nuestra querida amiga Lorena Nantes Lore, gracias por acompañarnos aquí en El Filo de la Realidad. ¿eh? No, gracias, gracias a vos, Gus, por, por la invitación. Eh. De estar esta vez de, del otro lado. Siempre estoy. Oye, bien. Y me encanta, claro. Vamos a encontrar a la gente porque, bueno, ya la conocemos hace unos cuantos años ya. y sí. eh, Hemos hecho algunas actividades juntos. Bueno, uh -huh. luego se radicó con su familia en, en Suiza. Pero solemos sí. estar muy en contacto, ¿no? Este off the record, intercambiando. Sí, los grupos material, también que compartimos de WhatsApp con. con en los grupos los y demás. Y, las... y nos, nos debíamos un espacio, así además esto sí. lo conversaremos en otro momento. Eh, a, Lorena es además de este, una persona sumamente inteligente, muy entusiasta, ya, con no algunas sé. ideas. De vos lo puedo bueno, decir. Que, vamos, Te vamos a que la sí. gente, Vamos a ver que la gente este, tenga su propia mirada. No lo voy a contestar. Okay. Pero eh, tenemos algunas ideas de compartir información sí. desde, desde Suiza con Lorena, que vamos a ir avanzando sobre temas más sí. gratos. Este, sí. sin ningún lugar a dudas que el que nos convoca sí. pero a ver Lorena, vamos a entrar en tema yo comentaba, uh -huh. te decía fuera de micrófono que en la introducción bueno, estuve fijando un poco este, mi mirada sobre todo este tema, dentro del contexto más abarcativo de la Agenda 2030 pero me interesaba mucho de hecho, me interesó cuando te pedí información originalmente uh -huh. tomar como caso testigo lo que ocurre sí. en Suiza entonces, uh -huh. contanos ¿Qué pasa? ¿Cuál es el, el statu quo del tema de eutanasia en Suiza en este momento? ¿Y qué antecedentes podés citar? Sí. Eh, bueno, en este momento justamente hubo unas votaciones para, para, para cambiar unas leyes de salud, porque en realidad la, el, digamos la asistencia al suicida, la eutanasia, está permitida en Suiza desde 1937, que creo que en 1942 es se dictaron las primeras leyes como para legislarlo. Eh, es un poco ambivalente también, porque yo lo que encontré es que, por ejemplo, la eutanasia eh, directa activa que le dicen que sería de desenchufar a alguien de, la, de una máquina cuando está terminal, y eh, eso no es legal. Entonces no sé eh, bajo qué procedimiento se puede llegar a hacer. Pero la eutanasia, el suicidio asistido vendría a ser exactamente peor que eso, porque se lo claro. están haciendo a personas que ni siquiera están ni en estado vegetativo, ni respirando solamente por la máquina o, o con muertes cerebrales. Gente que ha tomado la decisión. Te tenés que ir un sondito porque esto es muy interesante dentro de, dentro de todos los puntos interesantes que se vienen. Sí. Mientras que en muchos países es legal que la familia firme Exacto. la autorización a desconectar al paciente, pero no es legal que el paciente decida quitarse la vida a sí mismo. Por lo que me dice, en Suiza es exactamente a la inversa. Sí. La familia no puede desconectar al paciente, pero el paciente puede decir, vamos a ver, bueno, procedo con el suicidio asistido. Claro, eh, y acá lo ven bien como que es la libertad. O sea, yo cuando empecé a preguntar eh, opiniones de gente cercana y lo que fuera, he escuchado como, pero es legal acá. Sí, bueno, a mí lo que me sorprende no es que. No es el tema que sea legal, lo que me sorprende es que sea legal, justamente. Entonces, este, bueno, cada uno tiene sus puntos de vista, ¿no? La libertad, yo también estoy de acuerdo en que cada uno decida cómo vivir y cómo morir. Y me parece que, que es un acto piadoso, pero nunca deja de ser doloroso tener que, como decíamos antes, una eutanasia de. Nos ha pasado con las mascotas, qué sé yo, a mí mm. me ha pasado y no se lo deseo a nadie hacer eso de dormir al perrito o al gatito eh, imagínate con un pariente no, no debe ser terrible es yo nunca por suerte espero nunca vivirlo nunca lo viví pero pero esto es como eh, eh, directamente no sé no 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 me imagino una situación así y, uh -huh. y, y yo creo que acá la gente es muy está bien que yo vivo en Ginebra eh, Ginebra es muy cosmopolita no entonces hay, hay mucha diversidad cultural eh, los suizos en general, suizos nativos, eh, yo tengo mi parte suiza eh, por sangre, por raíz eh, de parte de, de mi padre, y hay cosas en la familia que eran un, como una educación así en algunas cosas eh, más es, eh, más estoicos eh, los, los parientes mm. de acá. Pero pero los suizos en general lo ven bien, como es la libertad y no es no son de meterse en los asuntos de otros tampoco. Claro. Ahora, capaz que si lo hablo con con con, con extranjeros, con latinos con, o de otros pro países de acá, bueno, también, pero los que ya viven hace mucho tiempo acá también lo ven normal, me parece. Lo, no sí, lo está ven esta mal, cosa no de bueno, claro, si él quiere suicidarse es un problema de él que o Exacto. ella, que se suicide y a mí, en mí no va. Ahora. Veamos el contexto de todo esto, qué, qué leyes lo permiten, sí. qué asociaciones, empresas... Claro, las asociaciones, las proceden? empresas son privadas, son privadas. Eh, el uh -huh. Estado lo único que hace es legislar que todo se haga de acuerdo a las leyes eh, suizas, cantonales y federales, porque acá eh, el, el, el gobierno se maneja así. Entonces, cuando vamos a votar, nos llegan los libritos de las leyes cantonales que serían para llenar solamente o para otro no, cantón no. en el caso de otros cantones, y las federales que es para toda Suiza. Entonces, tenemos en general, son las dos, a veces es solo votación cantonal. Eh, eh, para esto, que querían derrogar unas, unas leyes sobre la sanidad, que incluía lo de asistencia al suicida, eh, tuvimos que votar hace poco, eh, el mes no. pasado, creo. Y, y querían derrogar justamente dos leyes que también entre sí se contradecían un poco en algunas cosas. Eh, en general suele pasar que tenés que votar y hay veces que dos leyes juntas que, se, que son ambivalentes y te ponen en. Pero si voto esta también voto aquella. Entonces mm. te meten como esa trampilla y justamente en esta no siempre pasa, ¿no? Pero justo en estas así más delicadas quería. La derogación era sobre dos leyes que creo que se hicieron en el 2018, que una era legislar eh, hacer como una investigación familiar en, entre la familia del que pide la asistencia al suicida para descartar fines egoístas o sí. e influencia de una persona para para cometer eh, no para decidir decide, tomar esa decisión, por ejemplo. Sí. Pero querían derrogarla porque decían que no era suficiente que en realidad no se podía contemplar todo todo este el aspecto familiar quiénes eran las personas con las que esa persona eh, convivía más estaba o con quién podría ser influenciado entonces decían que no se, no tenía sentido a todo esto si vos derogabas votabas por la derogación de esa ley también votabas por la derogación de otra ley que era que eh, los llamados eh, geriátricos acá se llaman EMS los geriátricos instituciones hospitales privados eh, bueno acá son todos privados tenés que tener tu seguro médico, los hospitales o las clínicas eh, especializadas, eh, no rechazaran la a una persona de su, digamos, este que esté internada o, o fuera este, un paciente de la institución, que no pudieran rechazarle el pedido de la asistencia su al suicida de la eutanasia y que esta gente, de estas organizaciones privadas, eh, lo puedan hacer, este, puedan Cumplir con el fin de ahí dentro, porque había habido un caso en, en el cantón de Vaux, creo, eh, que es acá muy cerquita, pegado a Ginebra eh, en donde no le habían dejado hacerlo. Y esta persona, con, 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 con los este, empleados de, creo que fue Exit, porque hay varias, Exit es como la más activa en, en, en Ginebra y la más conocida de estas asociaciones. Lucrativas. Este, y tuvieron que hacerlo en el parking, en el parking del geriátrico. ¿En el sí, parking? En el parking. Entonces, a raíz de, de ese escándalo, eh, salió esta ley para controlar, para que, eh, bueno, las instituciones no pudieran rechazar eh, la asistencia al paciente que lo requería a estas organizaciones. Entonces, si vos votabas porque reche porque porque absor porque derrogaran esta ley también derogaban la otra de la de la vigilancia que me parece un poco más útil también porque claro. no sabes realmente no sabes qué es lo que está pasando ahí y de hecho ajá, ha, ajá. ha habido gente que perdón, decime. Sí, no, lo que a preguntar, me contaste ese ejemplo que me gustaría que sí. repitieras de sí. personas que sin conocimiento de la familia Exacto. fueron a buscar Una, una mujer sentido. italiana, una mujer italiana este mismo año que sufría una depresión por una enfermedad de su hijo adolescente que había fallecido por una enfermedad terminal, sin decirle a, nada de, a nadie de la familia, simplemente se iba de viaje, eh, ya había contratado los servicios de EXIT también y, y lo había hecho después, claro, eh, se comieron una demanda de, de los familiares que no tenían ni idea bueno. de lo que... Este, y bueno, y así vienen pasando otros casos. Una, una, una mujer, de una autogenaria que no tenía ninguna enfermedad, quiso también, como su marido había contratado el servicio, o era miembro, porque de después, si querés, hablamos de cómo es para, para lograr mujer. no Pero, sí, claro. de tener la membresía para lograr esto. Eh, bueno, el marido había tomado la decisión. De, 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 la, de, de, de suicidarse y la mujer se quería ir con él porque decía que sola no, no quería seguir y lo han hecho y también no ¿Es está en el marco caso, legal es en el caso de ese matrimonio inglés que bueno, caso no el matrimonio inglés directamente no tenían enfermedades ese fue más eh, fue anterior eh, en el 2003 creo el del matrimonio inglés que también, eh, igualmente, no nadie va presos, son multas de días, creo que 120 uh -huh. días de multa, eh, es así. Y eh, creo que era Exit también, pero me parece, no, Dignitas fuese, Dignitas, pero en Zurich que parece que allá no se eh, funciona más Dignitas. Uh -huh. eh, acá mirando mis apuntes, porque bueno, no me acordaba todo. Sí, sí, sí. Este... Me da la sensación que las empresas tienen cartelizado el país, o sí, sea que ciertas exacto. empresas. ¿Me explico? Toman este, tiene, toman... toma esta ciudad y a ti te dijo aquella otra y... Porque esta es una ley federal igual, pero eh, lo que también en, en lo que pasa en Suiza es que cada cantón tiene sus leyes. Por ejemplo, si vos sos abogado, no puedes ser abogado en Genève y, y, y en uh -huh. Palais o en Neuchâtel o en Zurich porque cada, cada cantón tiene sus leyes. Pero como acá se están votando leyes federales, bueno, se supone que más o menos están todas bajo... Pero hay varias, eh, hay varias organizaciones. Y el y... caso de este matrimonio, eh, completame la idea, ¿cómo había el sido? Caso el caso era que no tenían enfermedades terminales, eh, ah. no sé si la mujer tenía diabetes, si sufría de dolores en la pierna, el hombre tenía un, un, un inicio de Alzheimer, una cosa así, y eran jóvenes, tenían 53 creo la mujer, 59 el hombre, y no, no querían vivir más, habían decidido... Eh, o sea, ¿y quién controla el tema? Eso ya era una depresión, una, una, un, un desequilibrio psicológico en, encima entre los dos, dos personas que se ve claro. que Que se retroalimentaba Exacto. uno con otro. Y, y bueno, y lo hicieron. Eran suizos, los, lo eh, no, eran los ingleses. Lo hicieron y, y después, este, bueno, después vinieron las demandas, pero está hecho. ¿Cuáles son las exigencias para acceder al servicio? Por lo que yo estuve averiguando y también por gente que ha querido, eh, un, una persona conocida de la familia, una persona relativamente joven, sana, eh, con un buen trabajo y todo, eh, me contaron que se había querido hacer miembro y que al final no lo había decidido porque tenía que pagar 45 francos eh, anuales. Entonces, uno de los requisitos es inscribirte como miembro, pagar 45 francos anuales y si no puedes pedir una membresía que sería un miembro definitivo con 1.100 francos que se ve que los tenés que pagar eh, todo junto y ya con eso serías un miembro eh, sí. activo, o pagás, definitivo. Pagás, si no, especial por anticipado. Exacto, que o son pagás, claro, por para año ser miembro permanente digamos sí. y después si vos no sos y bueno y tener alguna enfermedad eh, o algún sufrimiento extremo que no especifican de qué tipo eh, y ahí ya el abanico es más amplio no porque un claro. sufrimiento puede ser psicológico como el de esta mujer que, que se ve que no 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 daba en, 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 en pobre mujer en la depresión por la pérdida de su hijo no y, y eso es lo que indigna un poco, ¿no? Como un poco bastante, como estas organizaciones que encima cobran y están lucrando con el suicidio, porque lucrar con la muerte ya se sabe que se lucra con la muerte, ¿no? Eh, sí. Lamentablemente. Sí, sí. Pero con el, el suicidio en sí, esto es como otro escalón, ¿no? Y, y bueno, y después, si no me voy de tema, eh, parece que en el momento en que pedís el servicio, aunque estés pagando los 45, de esto no estoy muy segura, pero dicen, cuando uno pide la asistencia, yo entiendo que se refieren al momento en que decís, bueno, listo, quiero usar eh, mi derecho a suicidarme, yo soy miembro, estoy pagando 45 francos desde, no sé, 10 años, 20, porque no sé, es así, hay claro. gente que quiere que estás sana y dice, bueno, ¿para qué lo vas a pagar? Aparte, si estás sana, uh -huh. ¿y por qué? No, porque yo quiero morir cuando yo quiera dignamente, capaz que es la respuesta, ¿no? Eh, tenés que pagar 960 francos suizos más. Te hablo de francos suizos porque aquí no usamos euro, entonces. Eh, pero sí, pero me decías que igual. la conversión es más. Exacto, o menos. sí. A veces son monedas siempre. A veces está un poquito más alto el euro, a veces está un poquito más alto el franco suizo. Uh -huh. eh, y después, si vos no sos miembro y resulta que, bueno, eh, de pronto te, te, te detectan una enfermedad terminal o lo que fuera y decidís pedir el servicio como urgente, digamos, ¿no? Como ahora. Entonces ahí tenés que pagar entre 1100 francos hasta 3700. No sé cuál es, digamos, eh, eh, por, ¿por qué se irían de desde 1100 a 3700? Sí. No, no se especifica nada. Bueno, igualmente, también ahí, entonces, la cláusula de ser miembro al principio tampoco es tan así, porque podés pedir el servicio en otro momento. Y el procedimiento de cumplimiento del servicio. ¿Cómo se, ¿Cómo se procede? Es una copita letal. Vos tenés que ser capaz de poder tomarla por vos mismo. Hay un asistente, yo he visto fotos, lástima que esa revista no la guarde, pero he visto fotos de un señor, por ejemplo, me acuerdo bastante porque en las fotos se lo veía un hombre bien, era suizo, no me acuerdo de, de qué cantón, no sé si era de Ginebra El hombre estaba como que no quería. ¿Ves? Hay, hay otra, no era una enfermedad terminal. El hombre estaba con muletas. Y le costaba mucho caminar, dice. Y no quería estar más sufriendo ese tema de para ir a, 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 al supermarché, eh, eh, tener que estar 15 minutos eh, por dos cuadras, qué sé yo. Una cosa así comentaba. Y que no quería mm. estar así, que lo sentía como que él quería una muerte digna. Y ahí no sé qué pasó, porque en la, en la revista, que era una revista de estas de, eh, de programación, como la TV Guía, que teníamos, bueno, una onda claro. así, pero una revista más grande. Bueno, que, que la habían dejado en mi trabajo, entonces yo a veces las leía ahí y eh, no, no, no podía entenderlo porque, bueno, el hombre, no sé, tenía familiares, obviamente, que habrán estado de acuerdo, él tomó la decisión, creo que fue exit, no, no puedo decirlo porque no me acuerdo, y, pero ahí también, y no escuché ni leí que le hayan demandado por eso, y el hombre no tenía una enfermedad terminal. Y era simplemente Esto fue hace que, la poco, eh? esté, claro, que la persona esté en condiciones. De, de llevar la copa. Exacto, entonces había una foto, propia. a eso iba que me acordé por la foto, de una mujer que serían las enfermeras y psicólogos que trabajan con Exit, que ella solamente le servía la copita en el momento en que el hombre decía estoy preparado, el hombre estaba acostado en una cama, recostado, ¿no? Como pudiéndose apoyar para poder. Uh -huh. Y la mujer servía dándole la copita en la mano. Hasta ahí la foto con uh -huh. morbosa del hombre tomándosela, por suerte no estaba. Eh, comentabas que hay un nuevo sistema que está tratando de desembarcar en Suiza que mm. tiene otras connotaciones bastante históricamente sí. dramáticas, ¿no? Se llama Sarco. Es, un, es una cápsula para suicidas, un, la cápsula de la muerte también le, le llaman. Es un pro, mm -hmm. es un activista, un pro eut eutanasia que creó este, es como un auto. Es una cápsula, pero parece le dicen también el Tesla de la muerte o algo así. No tiene nada que ver con Tesla, por supuesto. Uh -huh, le han puesto sí. esos apodos que leí. Que leí, mejor dicho. Eh, y, y este sí sería por inhalación de un gas que se llama azot, azote, que es como uh -huh. de, de, un gas de, de nitroglicerina o algo así, por lo que estuve investigando. Eh, ha ácido eh, nitroso, posiblemente. Eh, nitroso, exacto, perdón. Sí, nitroso. Uh -huh. eh, y bueno, y estaban en, ay, me acordé también por qué estaban en litigio con esto. Pues esto sería este, este Julio que lo quiere presentar. Él quiere hacer un ensayo aquí. Y además está pujando para que lo dejen, eh, que la libertad sea absoluta, como escuché que pasa en Canadá, que incluso por una depresión, no importa la edad, no importa nada, todos tengan derecho a usar esa cápsula al suicida. Y lo que estaban viendo es que habían presentado, porque en Estados Unidos parece que lo usaron este, este gas, no, no quisieron usar este gas con un convicto y finalmente detuvieron todo porque no estaban tan seguros de que no causara sufrimiento, porque dicen que te puede dar convulsiones al, antes de morir, paro cardíaco, mm -hmm. y no es tan rápido como este austríaco dice, que se llama Filip Nitschke, no sé mm -hmm. si lo pronunció bien, seguro que no. Eh, bueno, esta es por inhalación, entonces. Y bueno, por eso estaba acá más el tema del, del litigio. No tanto por, por el uso que le quieren dar, por, por, el, por el tema en sí, porque acá de hecho ya existe, ¿no? O sea, esto claro. es una cosita más, nada más. Queríamos implantando de a poquito y después van a aparecer las galletitas verdes soja. Sí. Yo eh, comentaba en la, en la introducción que. Te, te referí a esto antes de que empezáramos a hacer esta grabación, pero quiero recordarlo ahora porque viene a ti, ¿no? Es decir, uno entiende que debemos respetar el albedrío de cualquier persona de decidir sobre su vida. La pregunta es: ¿de qué albedrío hablamos cuando hablamos de albedrío? En este tema de la ventana de Overton y de los cambios de paradigma condicionados por la pauperización del pensamiento crítico y la educación, algo que no solo padece eh, Latinoamérica, está padeciendo Europa. Está padeciendo Europa por lo que uno está viendo, sin está ocurriendo sí, sí. en sí. Europa. Eh, uno, hay quien, hay quien podría decir, bueno, pero si una persona se quiere matar es un problema en la decisión de él, de ella, uh -huh. eh, tiene que tener derecho a hacerlo. Pero la pregunta es Está en condiciones de eh, observar, autoobservarse con objetividad lo que eso significa, porque ahí no hay marcha atrás, obviamente. Una vez que dio el paso, fácticamente digo, ya no hay manera de, de revertir, decir me arrepentí. Esto no es simplemente, qué sé yo, no sé, pues, digo una tontería que va a eh, resultar casi grosera. Esto no es un tratamiento de hormonización Exacto. que alguien puede suspenderlo y decir, ¿saben qué? Cambió de opinión, empiecen a darme la hormona contraria porque quiero sí, si si lo acomodar mi biología. Sí. Sí, por eso digo, si pudiera mm. acomodar o retornar a mi biología. Sí, eh, sí. El problema es que la persona que decide, esto tiene mucho que ver con la empatía social, porque si evidentemente la gente dice, bueno, lo que hagan los demás, si se quieren matar, que se mate Total, si yo no quiero hacerlo, no lo hago. Demuestra hasta qué punto eh, culturalmente o socioculturalmente eh, los vínculos de empatía están deteriorados. Es Exacto, decir, bueno, es que estas cosas pasan para mí, perdón, porque está sí. todo deteriorado. O sea, la ignorancia ya el, el, de claro. por sí, la, 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 la po el poco eh, el deteriorado en el el espíritu deteriorado, eh, el conocimiento, porque realmente es, es la manera de llevarnos a esto, ¿no? Porque no hay detrás detrás de nada. Detrás de las supuestas buenas intenciones hay también un negocio. Es decir, esto es como las clínicas. Claro, es Que ejemplo. el lucro es grande, que el lucro claro. es enorme. Sí, 10.000 personas. 10.000 eh, personas que, que, que compren el servicio. Estás asegurando una facturación de entre 11 y 35. No, y aparte de... con el tema de las leyes, después quiero, si me dejas contar algo sí, personal, eh, para, para que veas que realmente no están así como dicen, eh, eh, que sean sufri eh, sufrimientos, patologías terminales, sufrimientos, eh, bueno, también dicen que no podés llamar último momento, que no podés estar terminal, digamos, en la cama eh, eh, por, por fallecer. Ahí dicen que no lo hacen, dicen que no lo hacen. Lo que yo estuve viendo es que en Geneve, en el 2022, había 1.125 miembros ya de Exit, estamos hablando, y 5.000 eh, contactos, 5.000 personas que se, han, se habían contactado, y lo dice el director de Exit, lo cuenta como nuestros logros, ¿no? Mm. Y entre creo que Ticino, la Suiza italiana, y en Suiza alemana, había 160.000 miembros. Y en este año yo no sé, pero uh, en toda Suiza eran unos 200 mil miembros. Una barbaridad. Este, imagínate eh, eh, la ganancia que esta gente encima lucrando con, con, con las patologías de otros, con los desequilibrios, porque como vos decís, ¿quién está realmente ¿Está esa gente realmente en su sano juicio? Como ellos dicen, tiene que estar en sus, este, no en sus cabales, pero dicen, tiene que estar eh, psicológicamente, um, uh, psicológicamente, pre, eh, psicológicamente apto para tomar esa decisión. Eh, pero ¿quién con una enfermedad o con un dolor que le causa qué sé yo, un martirio constante está, porque cuando uno tiene una enfermedad, lamentablemente está todo unido, el desequilibrio claro, claro, psicológico claro. viene de la mano, entonces claro. ahí es todo muy todo siempre así, muy relativo. Y voy y voy a sumar un par de reflexiones que pueden parecer hasta, hasta muy tontas, pero no, no equivocadas quizás. Eh, en primer lugar, esto que vos señalabas de, del umbral del dolor, un dolor intolerable. Eh, sí. que, que, a ver. Ahí se, debe, se depende de lo que el paciente diga. Si con, hay un aparato que mida el dolor. Si lo 0 a 10, uy, está sufriendo 9. Entonces, razón. Eh, hay personas que se aprietan un dedo con la puerta y consideran que el dolor es intolerable. Entonces, por esa razón, ya sé que es un ejemplo tonto, porque no, el dolor pero no, pero no pasa es tonto. a la hora. Pero con ese argumento, es intolerable. Voy a poner otra... ¿Quién lo mide? El, el tonto yo lo pensaba de otra manera. Digo, quién de la adolescencia no has sufrido eh, por una pérdida de pareja, te dejó el chico, te dejó la chica y el mundo se te cae encima y te deprimís y te encerrás a llorar y te querés matar. Y desgraciadamente uh -huh. hay adolescentes de ambos sexos que se, que se han suicidado uh -huh. por una ruptura. ¿Te imaginas si esos adolescentes Exacto. tuvieran la oportunidad fáctica de decir realmente. Es que ya Marlos, una persona, un adolescente no podría ten, poder hacerlo porque la palabra misma lo dice. Es un adolescente, es alguien claro. que adolece algo todo el, constantemente, está en crecimiento. Entonces, psicológicamente, la vuelta legal. Exacto. Para que un adolescente diga, no puedo superar. La pérdida de mi amado, de mi amada, me voy porque a exit y me suicido. Porque la vuelta legal también, ¿cómo la hacen cuando, por ejemplo, ¿cómo encontraron la vuelta legal si, si la eutanasia directa activa, como le dicen, desenchufar a una persona de lo, que depende mm. de los aparatos, eso no es legal. Pero la asistencia al suicida es legal. ¿Y por qué? Entonces, sí. Y después está la, la, la eutanasia indirecta, que vendría a ser cuando. Eh, no sé, eh, te dan paliativos ya, morfina y, y, gran, y grandes dosis de, de medicamentos para paliar el dolor de una persona que está terminal, esa sería la eutanasia indirecta. Y después estaba, encontré la eutanasia directa, que es cuando un médico, por, por compasión, inyecta algo a un paciente que no puede dejar de sufrir, que ha habido casos y que han sí, sido sí. penalizados, ¿no? Sí. De hecho, he leído un caso de un ex director de Exit que lo hizo en un hospital. Me viene a la mente ahora. Eh, Inyectar a una persona. Ahí no fue la copita, porque estaba en un hospital. El método de ellos es la copita fatídica. Sí, te decía, a lo Medici. Pensaba sí. también, eh, algo que señalaste que me parece un distópico, pero el término se me queda ya eh, escaso para la para situación, que. Si a mí me quedan tres meses, cuatro meses, según los médicos, uh -huh. puedo decidir suicidarme. Pero si tengo una patología donde me dicen, señor, usted esta noche no va a pasar, no puedo ese día no. hacer uso del servicio. Entonces no más o decir. menos como cuando, qué sé yo, esté por chocar un meteorito contra la Tierra. Este, mire, usted suicídese si faltan tres o cuatro meses que el meteorito llegue. Exacto. Aunque capaz que en esos tres o cuatro meses encontramos la manera de esviarlo, ¿no? Pero cuando el meteorito ya está acercándose a la atmósfera, no, usted no se puede suicidar, tiene que esperar que el meteorito. No, no, eso es, es de locos. Es una. Es, todos los puntos que encontrás le vas a encontrar esa es ya llegando a, a, al delirio, a la ridiculez. Y, o. Y te, o sí. algo más. Uno, uno tiende a, o yo por lo menos, siempre tiendo a mirar, viste, vos lo sabés, lo de el aspecto sí. espiritual o esotérico de la cosa, sí. ¿no? Digo, esto también forma parte de, una, de un subtexto detrás de, de todo esto tan interesante e importante que estamos hablando, que es el siguiente. Eh, vos tenés una persona deprimida, no sé, quebró financieramente, lo dejó su, su sí. marido, su mujer, eh, sí. sufrió una pérdida eh, como la de un hijo, la que vos comentabas, an ante la opción, o ante la posibilidad de trabajar en la resiliencia, de apoyarle, de que descubra Exacto. que puede sacar fuerza y temple su espíritu y siga adelante, optamos por lo más cómodo y lo más fácil. ¿Te quieres morir? Bueno, nosotros te lo facilitamos morir. Exacto. Entonces, Supuestamente tienen un grupo de psicólogos que se fijan si pueden ayudarlo. ¿Quién cree? Yo dudo, cobran, dudo que un Si, grupo cobran, de si no cobraban, no te gusta. lo creería. Claro, grupo de psicólogos ¿Entendés? que trabaja para la empresa y la empresa factura... Solamente el acción. psicólogo va a certificar si esta persona está en sus cabales eh, pero eh, está totalmente abatida, y además, sufriendo... además es un debate si, los, si la psicología, y que se me van a educar los psicólogos que nos siguen, pero bueno, es así... ¿Puedo considerarla Exacto. una ciencia dura, exacta, exacta. objetiva, uh -huh. que emite una sentencia y es irrevocable? Claro, pero me, me, pero me, lo me, peligroso de todo eso. Claro, me hace mucho ruido, me hace mucho ruido. Esa, esa idea que se naturaliza en esta ventana de Overton otra vez, que en lugar de enfrentar la dificultad, el dolor, el sufrimiento, fortalecete, eso es la resiliencia, y avanzar, no, cede ante el dolor, cede, entregate al sufrimiento, y suicidate. Es que te digo más. Yo creo que ahora entra el momento, sería el momento de contar la experiencia personal que tengo. Eso, porque ahí te no, entra, dar... no entra en ninguna de estas, de estos ítems de éxito, por ejemplo. Estoy seguro que se, han sido ellos, pero no puedo confirmártelo porque yo no estaba. Mi Conta papá, eso. lamentablemente, en el, el, después de la pandemia, seis meses después de, de, del 2020 que se declaró la pandemia, eh, bueno, yo. Eh, por suerte había tenido un viaje programado y llegué a despedirme de él, ah, y cuando llegué y aterrizó el avión, ya nos me, en el avión nos llenaron de declaraciones juradas y yo estaba, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Porque acá estaban como que, no, en Francia hubo un caso, estaban todos, acá era, estaban así. Entonces uh -huh. yo me desayuné llegando allá, bueno, ni te cuento la Odisea, eso es otro tema. Este, pero mi papá, bueno, lamentablemente a los seis meses. Empe empeoró mucho, ¿no? Fue porque le habían encontrado un cáncer terminal de pulmón y él se sentía bien, él estaba activo como siempre. Y, y ahí también entra un poco lo psicológico que podemos hablar, porque él estaba mm. súper activo. Tenía un dolor en la espalda por un golpe que se había hecho en el. En el. Este... Perdón, ¿eh? hay una interrupción. Sí. Vaya. Lulu, anda. Las niñas. La niñita se eh, había hecho un golpecito en la espalda por, por un, un tirón en el, en el transporte público. Entonces ha uh -huh. habido a ver, porque le molestaba así un tiempo. Y ahí le detectaron que tenía un cáncer de pulmón fase 4. Y él era uh -huh. de ir al médico, eh, porque, él, bueno, eh, iban seguidos, de hacerse controles y todo. A partir de ese momento empezó a decaer totalmente, no porque ahí es como juega ¿no? la enfermedad y la mente, porque él estaba, hasta ese momento estaba súper activo. Una vez que le declararon la enfermedad, de hecho cuando habíamos planeado el viaje íbamos a ir a ver a los parientes de, de allá de la montaña y bla, bla, y nada, no hicimos no nada de todo eso. Obviamente además le dolían las piernas, eh. con el tiempo, bueno, empeoró. Y cuando estaba en un hospital, que no era un hospital terminal, él entró en un hospital porque tuvo fiebre, eh, yo eh, vivía con, con mi mamá. Los dos solos, él tuvo fiebre. Bueno, mi mamá se asustó. Eh, yo estaba en la Argentina, mi hermano llamó a la ambulancia, la llevaron al hospital y ahí se quedó un buen tiempo para bajarle la fiebre, tratarlo y todo eso. Como no era un paciente terminal, pero tenía un cáncer fase 4 terminal, supuestamente estaban viendo, a la casa no podía volver porque necesitaba atenciones, así que quizás lo derivaban a un, a un, a un MS o a algún lugar especial. Mi mamá cuenta que fueron estas personas, eran dos, creo, a ofrecerle el servicio, que quería terminar con todo. Eh, ella no se acuerda, y además en ese momento y los nervios, no se acuerda, seguramente habrá sido éxito. Eh, bueno, eh, di dijeron que no, sacó volando, mi mamá seguro y bla, bla. Mi, mi papá estaba consciente y todo, pero no, no me acuerdo. Creo que él me contó después la segunda visita. No satisfechos fueron cuando él estaba solo a visitarlo uh -huh. y le volvieron a ofrecer. Bueno, mi papá les contestó así también, muy estoicamente: me voy a morir cuando me tenga que morir. Por favor, no vengan y no molesten más. Y se fueron y no volvieron más. De hecho, la enfermera, cuando llegó llegó mi hermano o mi mamá al hospital, le contaron que habían ido estas personas a hablar con uh -huh. mi papá. Otra vez, bueno. Uh -huh. Ahora, entonces, no era que uno, si no era miembro, no podía pedir el servicio, si tenías una enfermedad que te. mi papá podía morir ese mismo día o en una semana. Eh, eh, no era un, un hospital, no estaba como paciente terminal, pero sí prácticamente ya desahuciado. Después de eso, al final no se no se pudo controlar, perdón. No se pudo controlar y, y lo enviaron a un hospital donde ya. Eh, estaba todo el tiempo ya con morfina y, uh -huh. y ahí terminó sus días, pero igual estaba consciente. ¿eh? Y bueno, nada, me parece otra cosa increíble que acá está la prueba. La vivió mi familia. O sea, fueron estas personas a. ¿Qué? ¿Eh? ¿Y tu, y, y a tu papá? A ver si quería hacerlo. Una persona que aparte papá? no está bien físic psíquicamente en ese momento, está sufriendo una enfermedad. Fijate, claro, pero tu hijo, un tipo de carácter firme. ¿Sí? No, como para correr, imagínate que pesquen a un, a un señor que se bajonea, no que sea que tenga una depresión crónica que lo agarraste en él, un periodo tiene que de él, si él puede firmar ya está hecho, no tiene que firmar la familia, él firma y él puede tomar la copa, listo entonces, la verdad yo que no. Comentaba, yo comentaba en la introducción el caso de Canadá con, con el tema sí. de los enfermos mentales y los indigentes que quieren avanzar por ese lado. ¿Vos te imaginas que tres, cuatro psicólogos que agarran a un pobre cristiano y le hacen. ¿Se entiende con este Cristo lo que quiero decir? Es decir, le hacen un laudito de cabeza en una conversación, dos, tres, le hacen. No solo le hacen Pero firmar sí, cualquier cosa, le dobla la voluntad. Pero aparte sí, es que es así. ¿Por qué irías a un hospital a, a, a influenciar a una persona a, a suicidarse? ¿Por qué irías si nadie te llamó? Y así están pues es el paseando por todas las habitaciones, ¿eh? como, el, como es, la guadaña, es, como guadaña, claro, terrible, la guadaña. Claro, claro. Es como un vendedor de seguros sí, que va exacto. tratando de venderte con, con la diferencia misma, que entre una cosa y otra, obviamente, ¿no? Pero como esto que señaló es importantísimo, no es que bueno, ven venimos porque nos llamó, el señor, la esposa, Exacto. los hijos, no, no, nosotros vamos buscando clientes porque lo que están diciendo es eso. Por eso quería contarlo, porque me parece, o sea, yo me indigné cuando empecé a investigar en las páginas y vi este los requisitos, supuestamente, las, los puntos que se deben cumplir y la ley, y esto que... Y bueno, y todas las otras sí, los han les han este Denunciado o demandado, pero pero esto no encaja tampoco, esto no debería permitirse. Bueno, al final la embargo, votación de la ley salió que no se tocaran las leyes. Exit, yo una vez te mandé un folleto de Exit que estaba avalando que no se modificaran la ley, porque a, él, a ellos no les conviene que se modifique, eh, a ellos en realidad les conviene que se modifique la ley de la vigilancia, que se ve que no es tan claro. realmente efectiva pero no les conviene que se derrogue la, la ley de que no puedan asistir a la gente donde quieran. Entonces ellos a, estaban a, a, este, enviando estos, estos folletos como yo te mandé una vez, eh, los dejaban uh -huh. en, en, la, en el correo, en el buzón de cada departamento, nunca me andan es en decir, la calle. Esas pero... dos leyes, vos lo que, lo que me estás, nos sí. estás explicando es que una ley de alguna manera va a, a la otra. Sí. Eh, se votaba solo sí y no a, a las dos leyes, no, no podías votar claro. separado. Ahora, si vos eh, votás eh, no a la vigilancia, estás votando no a la opción de eh, en, ¿en qué beneficio perjudica a, a eh, Estás a votando demás, no a, le, a que, eh, a que, a que los las instituciones, geriátricos, hospitales se nieguen a a, a, a que se haga una eutanasia en su en sus instalaciones. votas claro. a la a que no se vigile y votás que, que, que se nieguen, que se puedan negar. Por eso te digo que la ambivalencia de las cosas, porque uno, bueno. una ley en realidad los favorecía y la otra evidentemente no. Bueno, finalmente salió que no se tocaran las leyes, que quedaran así como están. O sea que los, lo, los instituciones tienen la obligación de aceptar a, a esta gente que va y. y y hace el servicio a, a las personas que quieren terminar con su vida, y también que se siga eh, haciendo una vigilancia del entorno de la persona que decide eh, cometer sí, suicidio. Vigilancia hija. que, como bien señalas, está en los papeles nada más. Exactamente. Ahora, es? si te entiendo correctamente, eso significa que eh, la, la autoridad eh, profesional de los médicos de la, suponte, de la clínica donde está el paciente internado, es absolutamente secundario y despreciable. sí O sea, si los médicos dicen, no, pero este, esta persona eh, tiene chances, esta persona. Exacto, puede... no le importa a nadie. Esta persona decidió que quiere morir usted no tiene por qué meterse. Y acá lo ven como así, un poco es la libertad, es la libertad. Es la libertad. Y bueno, yo pienso eso, ¿no? Que no estamos tan alejados de fuga en el siglo XXIII y, sí. y la galletita verde de soja. Sí. También era sí, la libertad. Sí, sí, sí. sí. Y claro, bueno. porque lo que, lo que pasa es que tenemos un muy buen ejemplo, Lorena, de algo bueno, en lo en que. Bueno, fuga el yo siglo XXIII soy... nos obligaba en Perú. Sí. sí, sí. Pero bueno, pero ahí está. Yo eh, voy a ser reiterativo con esto, ¿no? Cuando digo una cosa es el eslogan emocional que te venden. ¿Quién puede estar en desacuerdo con ser o que las personas venían de su siempre libertad? Siempre vendiendo por el buenismo. Claro, exactamente. Porque otra cosa es que se instrumenta detrás de ese eslogan emocional. ¿No? Sobre todo si vas este, pauperizando a la población para que cada vez eh, reflexione con menos, Exacto, con menos sentido sí. crítico las decisiones Exacto. que toma. Menos sentido crítico, menos, eh, menos información. Todo pantalla menos lectura y, y la degradación espiritual que a nadie le importa nada que todo es y ellos es, es lo que ellos quieren llegar todo esto está esto está todo ensamblado o sea uno no puede dejar de pensar eso es lo que yo no entiendo cómo no lo ven y y que te conté no pero es mi libertad pero a mí me parece bien que la gente decida está bien perfecto que haga bueno, lo que pues... quiera todo el mundo pero que no pero que no pero no podés estar tan ciego. Bueno, escuchaste, todavía, porque decirlo duda lo vas a escuchar cuando editemos y publiquemos tarde, como video, como podcast esto, pero ya en la introducción, eh, hablo de que precisamente esa es la eficacia de la ventana de Overton, lo que en un momento de, de, de la línea temporal, la gente diría, pero eso obviamente es una idiotez, es una tontería, es si vas trabajando a la masa, al cabo de un tiempo se naturaliza, y esto que hoy decimos, yo no entiendo cómo la gente no lo ve, es porque los pasaron por la ventana de es decir tal vez esa sí. cosa que a la gente sí, y la teletransportaras 50 años atrás, y todos te dirían, pero que, que, que es, que es una locura, esto y, es maligno, no sé. Y mira desde dónde no. se están cocinando las leyes, yo te dije acá en 1937 ya empezaron con esa te temática, y en 1942 debe haber sido el... No sé si se aplicó o empezaron a legislarse la ley. Yo no sé cuándo fue la primer, este, el primer caso, ¿no? Pero... Claro, y algo progresivo, ¿no? Sí, Atraducir progresivo, un siglo exactamente. Seguramente para... en ese momento no lo veían tan normal ni tan es mi libertad. De ahí claro. por ahí era algo más tabú y entonces no se sabía tanto, qué sé yo. Bueno, pero sabemos que los, que los grupos de poder tienen programáticas hacia un siglo y dos siglos sí, hacia sí. adelante. En realidad Entonces, ya no es nada, a mí no claro, nada. Sí, a nivel de vida humana, eh, van a estar durante 100 años este, preparándonos para esto? Sí, no, pero no es un individuo, es un colectivo uh -huh. que hace esos programas de agenda de, de tan largo, de tan largo plazo. Flore, sí. eh, sí. me quedaría Conversando con vos, uno No, hora igual más, yo más cosas pero... importantes que decir no tengo. No, siempre tenés cosas eh... importantes. Lo que ocurre es que el, el tiempo y los límites de, gracias, de los gracias videos son, de... son limitados. Pero no, no, al contrario, agradecidísimos nosotros. También hago un poco por... de catarsis cuando cuento, perdón sí. si me altero, es que, pero. Pero es que es, es, es útil Mi forma que de para que haga catarsis y sí. es útil para quienes estamos de este lado percibirlos de la proximidad que vos tuviste por, por esta experiencia bueno, sí. con tu papá y el, y el interés que tenés en reunir esta información y, y no solo compartir información, porque eso no lo puedo hacer bajando datos por internet, ¿no? El interés de reflexionar sobre sí. todo eso que le da todo un, un valor agregado. No, gracias, Lorena, adelante. Te agradezco enormemente. Te envío Bien. desde Argentina un enorme, enorme abrazo a vos. Muchas a gracias a tu bella igualmente. Familia. Gracias, y perdón por los sonidos atmosféricos. Le dan le dan calor familiar y esas cosas nos encantan. Y Muchas gracias. Vamos a compartir seguramente contacto. un espacio en cualquier otro momento. Apro Aprovechemos entonces para despedirnos de la sí. gente que nos está siguiendo. Nos reencontramos cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad. Cuídense mucho, ya saben, no anden en cosas raras. Y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida. Quizás esta frase en este encuentro tenga Hoy, más sentido más que, nunca. que nunca. Me encanta verlo. De en la directo, puerta esto. Me encanta, de calle, bien, es para vos Lore, de sí. la puerta de calle hacia afuera hay una vida y carajo merece la pena ser vivirla. Chao, hasta chau, nuestro chau. próximo encuentro. Chao, chao.